Bueno, y Costa Rica también estrena legislatura y será una mujer, una joven abogada, quien estará a la cabeza del Parlamento durante el primer año de la nueva Asamblea Legislativa. Un directorio multipartidista encabezado por la diputada oficialista Carolina Hidalgo Herrera tendrá la ardua tarea de enfrentar los retos que ya están planteados en el seno del legislativo costarricense. Aprobar un paquete fiscal que le haga frente a la crisis que se avecina en el país será una asignatura que tendrán prioridad para los nuevos diputados. La presidenta de la Asamblea Legislativa destacó el protagonismo femenino en la nueva legislatura y aseguró que 6 meses podría ser un plazo razonable para analizar y discutir el plan fiscal. Esta Asamblea Legislativa es excepcional en la historia costarricense, pues recibe el inicio del Bicentenario de la Independencia con rostro de mujer. En este escenario asumo el cargo con honor, responsabilidad y alegría. Pero no solo la presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene rostro de mujer, en el directorio hay otras 3 mujeres. Yo creo que realmente ese es el momento de llegar a acuerdos, es el momento de trabajar en unión nacional. Estamos muy contentos de tener esta gran oportunidad de tener en su gran mayoría mujeres que representen a la Asamblea Legislativa en el directorio. Entendemos que Costa Rica es lo que busca, un directorio multipartidista donde aseguraremos un control político responsable e igualmente la búsqueda de la transparencia en la gestión de la Asamblea Legislativa. La nueva legislatura costarricense también debe hacer frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad que se gestó a finales de la Asamblea anterior y que busca poner coto al nepotismo y al tráfico de influencias.